¿Dónde estabas? Wendy, qué pleitista. ¡Qué mala! Yo, pues, una cosa es apoyo, pero... Y otra cosa es ya, pues, ¿no? Ya, pues, ¿no? Paciencia, amiga, por favor. No, israelita, buena gente. Wendy, ¿qué hago con el camote? Córtalo, pe. Claro. Cocínalo, pe. Claro. A la boca. ¿Sabes? Se me sale el barrio. Ay, envidiosas. Todas me envidian. Esa es la nueva palabra de moda. Fuera las envidiosas. Fuera. Compañero Carlos, ¿ya tienes tu aderezo listo o todavía? No, todavía, Matilde. Estoy cortando mi camotito. Buena idea. Yo debería hacer lo mismo. ¿Cómo vas? ¿Qué haces? Estoy pelando mi camote para cortarlo y luego cocinarlo. Mis pancetas están ahí cocinando. Para que la saques, la seques y ya. Lo que te recomiendo es que aquí le pongas un poquito más de bicola, de un poquito más de los atures, de un poquito más de sabor. Ok. De los elementos que tenía la marinada. Ya. Si no, lo que va a ocurrir es que todo el sabor del chancho se va a diluir en el agua, que es lo que está pasando ahorita. Oh, no. Y no. También puedes avanzar con el aderecito de tu cebolla china y poro picadito para que vaya dorando en la mantequilla. Es muy poquito, necesitas como que 5 veces más. Sí. Okay. Y picarlo muy chiquitito, muy chiquitito. Así no es, hacen cuadritos chiquititos, minúsculos. A ver, un ejemplito. Por lo menos así, mira. Ah, perfecto. Todo parejito para que sea igual. Lo máximo. Ya. Muchas gracias. ¿Algo más que aparte de eso? Foco. Suerte. Gracias. Enfocada. Cambiamos de Matilde a Matilda. ¿Cómo vas, Carlos? Hola, señor. Ya puse mis chanchitos en... ¿Ya? ¿En marinar? Estoy cortando mis... ¿A marinar? No, a cocinar. A cocinar, perdón. Estoy cortando mis camotitos. ¿Están lindos? Ajá. ¿Sabes qué? Hemos estado conversando que a esto le podría venir bien un pedacito de ají limo. Si te gusta el picante, el dulce y el picante funcionan súper bien. Ya. Podrías ponerle un toquecito ahí, un picadito, ahí. O ahí adentro para que vaya soltando sabor. Ok, ok. Si te parece, no es obligatorio. Ya. Okay. Va a convenir que los bastones sean parejitos para que fríen a la vez. Ya, perfecto, señor. Y apúrate porque todavía tienes que hacer un aderezo. Y recuerda que el secreto de los aderezos es darle tiempo. Tiempo, suerte. Sí, señor. Vamos. Gracias. No me gusta el picante, pero si a usted le gusta el picante, ahí le ponemos. Carlos, ¿no quieres hacer más camotes, cosa que me regalas? Claro, ¿cómo no, Leslie? ¿Cuánto necesitas? Desde luego. Ah, un poquito, ¿no? Como que... Perfecto, dejaré de hacer mi aderezo para hacer tu camote. Regio. Alumnos, quedan 20 minutos, apúrense. Creo que le eché mucho mantequilla. ¿Cómo vas? ¿Por qué hizo una tuna ahí en tu coche? Ah, porque me provocó. Ah, para comer. Si me da tiempo. Leslie, esto ya debería estar con toda esa marinada hirviendo acá. Ya de una vez. Pero así con el agua, eso con también. Con todo, para que no pierdas sabor. Sí, siempre que hagas eso, acostúmbrate a hacerlo para el otro lado. Entonces, si cae, no te cae a ti. Qué inteligencia. Mira, ya. Hay galletas acá. No, Giacomos, uno tiene que endulzarse la vida. Un dulcecito a mí me alegra, me despierta. Esto yo no sé, ¿qué estoy haciendo? Eso pica lo más chiquitito, mucho más chiquitito. Dale una rematada, saca esto un ratito del fuego. Y lo vuelves a poner cuando ya tengas eso picado. Lo reduces ahí como un aderecito. Y ajicito limo. Ah, sí, le puede quedar muy bien un poquito de ají limo. ¿Y cómo? ¿Se corta así también chiquitito? Sí. Hola. Hola, ¿quién eres? Yo soy. Leslie. Digo, pensé que era Leslie por el todito. Ya está hirviendo tu chanchito. Muy bien. Es correcto. Ahora acá, mantequilla, una pizquita nomás de aceite de oliva. Sí, me falta la cebolla china. ¿Y la cebolla china, solo la parte verde o la parte blanca? Solo la blanca. Muy bien, sí. Y esto está muy bien, bastones parejitos, delgaditos, se van a freír rápido, en perfecto estado de conservación. Me parece impecable eso. Muchas gracias, señor. ¿Qué vas a hacer? Acá es para los bastones. Ah, ya, me asusté. Pensé que ibas a hacer tu aderecito. No, yo hubiera pensado que ibas a usar otra sartén. Lo que pasa es que la fritura profunda voy a hacerlo acá con el chancho. Ya, pero si vas a utilizar esto... Otra, más onda, aceite. Más onda. Más aceite. No, puedes usar esa, sí, pero más aceite. Cuando ya hagas tu salsita melosa, te aconsejamos que le caería muy bien ají limo picado chiquitito, chiquitito, como escarchadito. Pero encima. Porque el ají va muy bien con el dulce. Ok. Ah, me gusta. Santa Nelly de los ajíes. Gracias. Mira, el ají puede entrar en tres momentos. Si entra acá, vas a extraer muchísimo ají. Si entra en la reducción, probablemente añada sabor y tenga un poco de picante. Ajá. Y si lo añades al final, solo va a perfumar. Picante. Ay, 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 no sé.
La destapo. ¿En qué estás, Wendy? Ay, señor, friéndolos. Perdón, calentando mi aceite. Ya, ya mira. Terminé de picar mi poro, mi este, y quería freír los camotes primero. Está bien, mira, esto lo puedes hacer así, pero la realidad es que te va a resultar más incómodo trabajar en una olla de paredes altas. Hay una cacerola que se llama Rondo, que la tienen todos. Ya, porque ya vas a poder manipular con más facilidad. Ya, ok. Y que transfieras esto acá con cuidado, ¿no? Perfecto. Y más aceite, ¿no? Sí. ¿Y por qué no has echado toda tu marinada en esta guardé acá? Por si acaso. Por si acaso guardé para el aderezo. Ok, ok. Bueno, válido, ¿no? Gracias. No puse toda la marinada porque me puede servir para mojar con ese juguito mi aderezo. Israel. Hola. Muy bien, ya tienes el chanchito acá. Sí. Ten papel absorbente para secarlo y mandarlo a fritura profunda. Podrías ir avanzando con la sartén, el rondó grande. ¿Ya? Llenarlo de aceite para que ya vaya calentando. Acuérdate de mantener el orden, Israel. Mire, esos camotes deberían estar en un bowl, en un contenedor, no tirados encima de la mesa. Sí, lo que pasa es que me desordené. Acuérdate de mantener el orden. ¿Eso cómo lo ves? Bien, pero le pondría más sazón. Le pondría un poco más. Le pondría todo lo que lo te que queda no en le cola todavía es y el un azúcar. Punto más de sal. Acuérdate que los 500 se los vas a tener que poner a la salsa. Aparte, vas a hacer una salsa. Ok. Con la cebollita china, el poro, todo lo que estás picando. Y te falta mucha más cantidad de esto. Es lo claro. Es por lo menos 4 veces esto. ¿Ya? Y te aconsejo también que le caería muy bien un poco de ají limo. Se lo hemos aconsejado a todos. Ají limo picadito, chiquitito, chiquitito, minúsculo, ¿ya? Escarchadito. Si te gusta el picante, es opcional. Sí, me gusta. Que Nelly exagere un poquito. No, no tanto. ¿Para qué? ¡Uy! Amigos, primero están haciendo sus camotitos y luego la salsa. Y ustedes haciendo todo al mismo tiempo. ¿El camote es en forma de papa frita? Sí. Sí. Un poquito más delgado. Un poquito. Un poquito más delgado. No, 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 no. ¡Ay, está apagada! 20 minutos se pone el chanchito, ¿no? Dijeron 20 minutos, amigo. Correcto. Mejor saco uno para probar, porque no vaya a ser que se me queme. Uy, uno por uno me voy a morar una también. Todo, rapidito. Una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá. ¡Ay, envidiosas! Ya quisieran hacer su pay de manzana como el mío. Y no pueden. Y a esta, el aderezo. ¿Cómo era, cómo era, cómo era? Cebolla china, poro. ¿Cómo vas? Dime cómo vas. Fríe tu cebolla china, tu poro. Le echas aceite de oliva, mantequilla. Aceite de oliva, mantequilla. ¿Cuánto de mantequilla le echas? ¿Una cucharada o...? ¿O al gusto? Al gusto. Yo creo que un poquito más de la mitad de esto, ¿ah? ¿Eh? Así. Luego lo ponen en el abatidor, no se olviden. ¿Para ¿En qué? ¿En el abatidor? Pues tienes que enfriarlo, pues. ¿Qué cosa? En el abatidor. Ya, no te hago caso, ya. ¡Alumnos! ¡Quedan 10 minutos! No, 10 no. minutos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apúrense! ¡Quedan 10! Ay, no, no entiendo. Se supone que yo soy la que siempre termino antes. Hoy día de verdad que estoy, pero fatal. Ahí está. Queridos jurados, parece que están un poco lentos. Están lentos. Sí. Tienen que ya empezar con la fritura profunda del chanchito y del camote si es que quieren llegar. Sí, bueno, y ni qué decir de las reducciones de esas salsas, ¿no? Esto de aquí ¿esto no va a ser puntuado? No va a ser puntuado. Ustedes van a tener que elegir a un beneficiado y el otro beneficiado o la otra beneficiada va a ser elegido por nuestro jurado okay. sorpresa del okay. día de hoy. Se llevan el porque sobre, sí creo. Que están bien lentos, o sea, creo que no van a llegar todos. Bueno, puntuación negativa. Entonces me ayudas abriendo eso. Ay, cómo cortar el camote, quiero ver tu camote. Ya. Gracias. Chicos, ya tienen que sacar los chanchitos del hervor ahorita, si no, no llegan. Mira qué lindos los camotes de Adolfo. Hace buena fritura profunda, Adolfo, ¿no? Muy lindos esos camotes, Adolfo, ¿eh? Te felicito. Creo que es el rey de la fritura profunda. Debería sí, el rey de la fritura profunda. Soy el rey de la fritura profunda. Qué
¿Qué es eso? Quiero que escurras un poquito de aceite en la sartén antes de chorrearla toda en el papel. Voy a ponerle más papel encima, señor. En el papel, ya no va a absorber lo que quieres que absorba. El camote, ¿ya lo freíste todavía? Ya. ¿Ah? Ya. ¿Ya lo freíste? ¿En serio? Sí, mi rey. Está dulce. Oye, está bien, ¿ah? ¿Eh? Me gusta mi salsa. Y ya le estoy agarrando, creo que las papilas gustativas. Ya estoy aprendiendo. Chicos, el problema es que yo tengo rinitis. No vuelo nada, no vuelo nada. Ni siquiera, no vuelo nada. No vuelo nada. Ni siquiera cuando me echo perfume puedo oler. ¿Cómo se supone que voy a oler el vino? No vuelo, mi nariz está tapada. Queridos jurados, tengo una sorpresita. No voy a hacer una de esas charadas que tanto les gusta a ustedes. ¿Por qué? Pero voy a darles una pista de algo que va a ocurrir mañana. Pista, ¿eh? Pam, 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 pam. Las batallas culinarias, señores. Las batallas culinarias. Las batallas culinarias. Las batallas culinarias. Las batallas culinarias. Eso. Muy bien. Esos juecitos necesitan clases de canto. No les digo qué va a pasar, pero hay batallas culinarias. Alumnos, quedan 5 minutos. No, no, se acaba el tiempo. 5, 5, 5. Vamos, apúrense. Queridos jurados, ustedes han escuchado del Super Bowl, ¿no? Sí, me imagino. Por esto. El Super Tazón. Claro. Bueno, nosotros mañana vamos a vivir también aquí en el Gran Chef Famosos una competencia que hemos denominado el Super Ollón. ¿El Super Ollón? El Super Ollón. Y además tiene show de medio tiempo internacional. Programón, ¿sí? El que se viene mañana el sábado, señores. ¿Ah? De verdad que los muchachos se han esforzado. ¿Es verdad programón, que viene Karol G? Programón. ¿Invitados internacionales? Yo no voy a decir nada. Estén atentos a la promo que sale hoy. Bueno, voy a practicar mis pasos. Ya fue. Señores, quedan 3 minutos. 3 minutos. Vamos. Se acaba el tiempo. 3 minutos. ¡Vamos! Esto yo lo he visto en otro lado, así que voy a ver si me sale. Yo creo que sí, porque he tratado de cortar bien los camotitos en cuadraditos, larguitos. Así que vamos a tratar. Minuto final, señores. 60 segundos los que nos separan del fin. ¡Vamos! Creo que son zanahorias, Adolfo, eso. ¿Seguro camotes? Hago lo que puedo. La salsita abajo para que mojen el chicharroncito. Y los camotitos así como si fueran mis hijitos. Agarra uno, padre. Bueno, Wendy Menéndez está emplatando. Adolfo está emplatando. Rafael está emplatando. Matilde también, ya tiene los camotes. Leslie también. El único que no está emplatando es Carlos. Sí, está emplatado. Está emplatando. Ya emplató. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado. No. Y ustedes ya deberían de haber emplatado. Si no lo han hecho, ay, cuidado, que hoy día también viene otro jurado, señores, día exigente. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Se acabó el tiempo. Ay. Bueno, señores, hoy, tal y como lo hemos adelantado, doble jurado. Así que un plato se queda ahí encima de sus estaciones y al otro lo identificaremos con un color para que nuestro jurado del día de hoy, nuestro segundo jurado del día de hoy, pruebe a ciegas. Así que buena suerte a todos. Ustedes no van a saber quiénes son estas personas hasta que se dé el resultado. Así que buena suerte a todos, que hoy día hay doble beneficio. Vamos a ver qué pasa. Queridos alumnos,
¿Qué serían ustedes en esta academia? El tercio superior. El tercio, ahí está, me gusta, me gusta. El tercio superior. Bueno, alumnos del tercio superior. Los que hemos pasado a arrastrar. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, el tercio superior va desde una nota mínima hasta una máxima, así que hay de todo un poco aquí. Bueno, ustedes no saben a quién pertenece cada plato. Le hemos puesto un color a cada plato para diferenciarlo. Muy bien, señores. Vamos a empezar por el azul. El azul. Este camote es siempre la individualidad es importante. No, desastre, ¿no? Es comestible, pero has destruido la proteína. Está muy seca. El sabor me parece súper plano, un poco ordinario, le falta textura, que se pega a la boca. No me gusta ni cómo se ve, ni cómo sabe, lo siento. No voy a decir nada. Gracias, Javier. Bueno, ¿qué me pueden decir de este plato? Para mí le falta un poquito de sal para hacer agridulce. Le falta sal ahí. Está bien seco el chanchito. Y la salsa no está como se pidió, que sea una salsa melosa. ¿Cómo se supone que debió ser el corte? ¿Grande, pequeño? Porque también así cambia un poquito el sabor, ¿ah? 3 centímetros. Nos hemos puesto muy técnicos ahora. Es que somos el tercio superior, compañera. Sí, bueno. Adolfo, por lo que escucho de mis compañeros, creo que cortaste muy chiquito el cerdito. Si lo hubieras cortado más grande, se hubiera mantenido más jugoso. Al cortarlo más chico, debió acortar el tiempo de cocción para que no se seque. Y por lo que veo de la salsa, sí, pues parece un jugo. Y se te pidió un almíbar. Uh-huh. No se quito, pues. Pero el camote, delicioso. Gracias. A ustedes. O sea, de todo, si quiere el camote, pues, ¿no? Se ponen muy exigentes. Sí, le falta un poquito de sal. Bien, señores, ahora ha llegado el momento de poner el puntaje al color azul. Uf, esto está complicado, ¿eh? El cerdo está súper sabroso. Viene el camote y la salsa, sí tengo la observación de que está como que grasosita y no se ha logrado convertir en una salsa, no en una reducción, que fue lo que se pidió. Me llevo. A ver. Gracias. ¡Y le gustó mi cerdito! A mí me gusta particularmente que los trozos sean un poco más grandes porque te deja saborear mejor la panceta. El camote sí creo que me parece que le ha faltado un poquito de fritura. Pero está rico. Acuérdate de ponerle sal. ¿Al camote también? Claro. La salsa está muy suelta. Me voy a dar un pedacito. Está sabroso. Pero hubiera estado increíble si la salsa se napaba y melcochita encima. Como una miel encima. Okay. Pero bien. Gracias. Sabe un poquito a cebolla. La cebolla se debería haber perdido un poquito ahí. Pero a mí me gusta eso. Eso es el problema mío también. A mí sí sabe mucha cebolla. No sabe tanto al vino cola.